Muy bien, continuando con nuestra clase sobre población y muestra, capítulo 3 del proyecto de investigación Diseño Metodológico, vamos a recurrir de nuevo a nuestro material de apoyo. Estábamos en esta parte. Dijimos de que a 118 estudiantes de la carrera de medicina nada más se le administrará la encuesta de los 813 en total. Pero vamos a ir corriendo a la carrera de medicina y entrevistar a 118 que aparecen primero. No. Acá tenemos la distribución de estudiantes por sexo y por curso. Entonces debemos saber a cuántos estudiantes del primer curso vamos a entrevistar de este 118. A cuántos estudiantes del segundo, a cuántos estudiantes del tercero, del cuarto, del quinto y del sexto. ¿Y cómo podemos sacar? A través de regla de tres simples. En el primer curso del cuadro que está ya más arriba, hay 223 estudiantes. Entonces, 223 por 118 dividido 813 me da 32 estudiantes. A 32 estudiantes del primer curso vamos a consultar. 167 veces 118 dividido 813 nos da 24. Vamos a consultar a 24 estudiantes del segundo curso. 192 por 118 dividido 813 a 28 estudiantes del tercer curso. 105 por 118 dividido 813, 15 estudiantes. 59 por 118 dividido 813, 9 estudiantes. 67 por 118 dividido 813, 10 estudiantes. 32 más 24 más 28 más 15 más 9 más 10 nos da 118. Si no me da, debemos ajustar, redondear, pero debemos, muy cerca debe salir si pasa o si falta. Acá me salió exactamente. Muy bien, entonces a 32 estudiantes del primer curso vamos a consultar. Pero ¿a cuánto del sexo masculino y a cuánto del sexo femenino? Y acá por regla de tres simple, en esta parte nada más. 96 por 32 dividido 123 nos da 14. 127 por 32 dividido 223 nos da 18. Y acá, 60, no estoy viendo, voy a aumentar. 66 veces 24, 66 veces 24, dividido el total 167 nos da 9. 101 veces 24, dividido 167 nos da 15. 9 más 15 da 24. 14 más 18 da 32. Y así sucesivamente vamos a completar. Vamos a completar las otras casillas. Muy bien. Ahora bien, ya sé que a 14 estudiantes de los 96 del sexo masculino del primer curso debo consultar. Pero, numerando de 1 a 96 a los del sexo masculino, ¿quiénes serán esos 14 estudiantes?
Y de nuevo voy a recurrir a mi programa. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto del sexo masculino? 96. Y debemos sacar 14 estudiantes. Debemos sortear 14. Y para el sexo femenino, 127 y debemos sortear 18. 18. Muy bien. Voy a cerrar esto y de nuevo me voy a mi aplicativo. Y en esta cuarta ventana están los números aleatorios. Para determinar el tamaño de la muestra habíamos entrado en la segunda. Ahora en la cuarta, para los números aleatorios. Vamos a clicar y acá me dice. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es el número de... el número que quiero generar? Para el masculino, 14. 14. ¿Hay límite? Sí, hay mínimo y hay máximo. El mínimo es 1. Se numera de 1. ¿Hasta qué número? ¿Cuántos del sexo masculino hay? 96. En forma aleatoria, de menor a mayor o de mayor a menor. Esto voy a poner de en forma ordenada. Y no quiero que me duplique porque de repente al sortear me puede duplicar, no duplicar. Voy a calcular y acá va a aparecer los números. Ahí está. Voy a consultar a 8, 10, 12, 14, 15, 14, 15, 18, 21, 37, 47, 56, 68, 70, 83 y 88. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, 14 estudiantes del sexo masculino quiero entrevistar. Hay límites. El mínimo es 1. Y va si hay límite. Por eso selecciono esto. Acá esto es sin límite. Me va a sortear cualquier número. Pero yo quiero que me sortee del 1 al 96, que es la cantidad del sexo masculino. Esto selecciono de menor a mayor, este de mayor a menor, y este en forma aleatoria, en forma desordenada. No quiero que me duplique y ya tengo estos números. Si es para el sexo femenino, voy a poder, ¿cuánto quiero? 18. 18. Perdón, 18. Voy a escribir aquí. Mínimo 1 y máximo. ¿Cuánto del sexo femenino tenemos en el primer curso? 127. 127. De menor a mayor, calcular. Y ahí está. 18 números para el sexo femenino. Acá tengo 18. Y estos son los números que debo llevar en esa planilla. Voy a cerrar esto de nuevo. Y voy a alzar nuestro material de apoyo. ¿Dónde estamos? Acá. Y ahí estamos. Bueno, este 14, los números sorteados fue 8, 10, 12,
14, 15, 18, 21, 37, 47, 56, 68, 70, 83, 88. Ahí está. Entonces, al estudiante del sexo masculino número 8, que está en una lista de 96, se le va a pasar el cuestionario, la encuesta para completar. Al alumno número 10, al alumno número 12, al alumno 14, al alumno 15, al alumno 18, al alumno 21, al 37, 47, 56, 68, 70, 83, 88. Y acá vamos a sortear 18 de 127 que ya recién hicimos y vamos a escribir aquí. Entonces, antes de ir a administrar, a hacer completar la encuesta, yo ya sé a quiénes me voy a ir. Voy a ir a preguntar por el alumno número 8. Número 8 corresponde a Juan Pérez. ¿Juan Pérez está? No está presente. No vino hoy, profesor. Ah, entonces, al inmediato inferior, al 7 voy a preguntar. O al 9 voy a preguntar. O esperar. Ir otra vez en busca de Juan Pérez, que es el número 8 al día siguiente. Pero vamos a suponer de que en el mismo día uno ya quiera obtener todas las informaciones, entonces le consulto al anterior inmediato o al posterior inmediato. Eso ya podemos fijar como una regla antes de irnos. Antes de irnos. A trabajar en recoger los datos. Muy bien. ¿Se dan cuenta ustedes de la importancia de este aplicativo para obtener el tamaño de la muestra en primer lugar y luego para obtener los números aleatorios a quienes vamos a consultar? Esto es cuando se trabaja con una muestra. Cuando se trabaja con una muestra. Bueno. Haciendo un repaso, vamos a agrandar otra vez. Esto ya no vamos a completar porque nos va a llevar mucho tiempo. El realizar un proyecto de investigación lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Estaba mirando estos trabajos experimentales que se están haciendo en el Brasil y en todas partes del mundo. Se está probando la vacuna contra el COVID-19 y voy a cerrar esto y me voy a ir a ese artículo que leí. Infobae es el medio de comunicación que consulté. Brasil duplicará el número de voluntarios para la tercera fase. Pruebas de la vacuna contra el COVID-19 de la Universidad de Oxford. Aumentará el número de voluntarios. Cuando más grande es la muestra, mejor. Cuando más grande. Pero resulta que no se puede probar con toda la población del Brasil. ¿Y con qué muestra se estaba trabajando aquí? La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria autorizó la inclusión de nuevos participantes
para que la cantidad total pase de 5.000 a 10.000. Se aumentó de 5.000 a 10.000. Porque acá se va a trabajar con seres humanos, en donde de por medio está la vida. Entonces, cuando mayor es la muestra, mejor. En nuestro estudio, 813 estudiantes, hasta que yo podría haber trabajado con toda la población. Iba a ser más certero la conclusión, el resultado que voy a obtener. Pero tiene su costo. Entonces debo trabajar con una muestra y debo ensayar cómo trabajar con una muestra. Porque normalmente en una investigación se trabaja con una muestra. ¿Y por qué será que se quiere trabajar con mayor número de voluntarios? Porque entiendo de que la prueba de la en este último párrafo, las pruebas de la vacuna británica fueron retomadas el lunes después de estar suspendidas durante una semana en el Reino Unido. Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica, países donde se llevan a cabo debido a complicaciones presentadas por uno de los voluntarios. Fíjense, uno de los voluntarios de los 5.000 que había en un principio. Yo sé, quiere mayor confianza, certeza en el resultado que se va a obtener. Por eso entiendo de la importancia de pasar de 5.000 a 10.000, aumentar la muestra, el número de voluntarios en este caso. También acá en este párrafo dice, los tests serán realizados en el Centro de Pesquisas Clínicas de Natal, capital de Río Grande del Norte, y en las Universidades Federales de Santa María, en la ciudad homónima y de Río Grande del Sur, en Porto Alegre. Especifica todo dónde se va a realizar. Entonces, y acá, yo le hablaba en un momento dado de exclusión y de inclusión. Se debe explicar. Acá, ellos explicaron. Asimismo, el órgano regulador autorizó la ampliación del rango de edad de test de la vacuna, que ahora incluirá participantes mayores de 69 años. Y la adición de dos nuevos estados, Río Grande del Norte y Río Grande del Sur. Entonces se explica. A lo mejor en el primero decía, excluyendo, sacando a los voluntarios mayores de 69 años y a los ciudadanos de Río Grande del Norte y Río Grande del Sur, que no formaba parte del estudio. Y eso se debe escribir, se debe explicar. Por eso yo le decía en la población de que hay que especificar que a quiénes se le va a excluir, a quiénes se le van a incluir, de tal manera de que no hayan dudas. Muy bien. Y trabajar con la muestra es muy importante ahora que terminó las elecciones en el Brasil. Las empresas que se dedicaban al sondeo de opinión
para saber quiénes eran los candidatos preferidos. En esta oportunidad no es de la, era nada más para los prefectos, para los intendentes y para otros cargos internos de cada municipio. ¿Cuántos electores hay en el Brasil en el año 2020? 147,9 millones de electores hay en el Brasil. Casi 150 millones de electores. Y si yo quiero saber cuál es el candidato preferido para la presidencia de la República, no voy a tener condiciones de consultar, de llamarle a 150 millones de electores. Voy a sacar una muestra. Y esa muestra de generalmente gira en torno de 3.000 electores de todo el Brasil, 3.200, 3.500. Y eso se saca a través de un trabajo similar a lo que estamos haciendo ahora. En el Paraguay, ¿cuántos electores hay? Hay 4.241.507 electores. ¿Se va a poder consultar? No. No se va a poder consultar a todos. Entonces, de ahí la importancia de sacar una muestra. Y para sacar el tamaño de la muestra, se debe recurrir a una técnica, a una fórmula o a un aplicativo, como en el caso nuestro. Y debe transmitir confianza. Por eso es que esa ficha técnica estoy escribiendo todo ahí. Muy bien, voy a cerrar de nuevo esto y me voy otra vez a mi trabajo. Entonces, la propuesta es ahora trabajar tres elementos del diseño metodológico. El 3.1, el 3.2, el 3.3, el 3.4, ya trabajamos en clases pasadas. Ahora vienen esos tres elementos. El 3.5, población, donde yo debo describir a los sujetos de la investigación con todos los detalles que corresponden, atendiendo los objetivos de la investigación. En este trabajo, probablemente se tiene en cuenta el sexo y el curso. Por eso se presentaron los números en un cuadro, aclarando los cursos y aclarando el sexo. Y después se debe determinar el tamaño de la muestra. Si vamos a trabajar con una muestra. Si vamos a trabajar con toda una población, vamos a decirle que se trabajará con toda la población y punto, ahí nos quedamos. Muy bien. Después, en este caso, como hay una muestra, se debe sacar a quiénes, a cuántas personas del sexo masculino por curso y a cuántos del sexo femenino por curso. Y se hace por regla de tres simple. Y acá también los números aleatorios que recurrimos a nuestro programa. Muy bien. Uno de los trabajos ganadores del concurso de proyecto del año pasado es de una alumna que ahora ya está en el tercero. Aclaro que uno de los ganadores es compañero de usted. Que por la experiencia que tiene en investigación, se propuso elaborar un proyecto y resultó también ganador.
Me refiero al trabajo de Rafael Conti, que en algún momento vamos a analizar con el permiso de él. Y voy a ir al trabajo de esta estudiante. Analizar la prevalencia de la automedicación es el objetivo general entre estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad del Norte, UniNorte, de la ciudad de Pedro Juan Caballero del año 2020. La prevalencia de la automedicación. Objetivos específicos: mencionar los principales síntomas que lleva a la automedicación de acuerdo al sexo. Identificar los medicamentos más utilizados en la automedicación de acuerdo al sexo también. De acuerdo al sexo. Acá es de acuerdo al sexo, no pide de acuerdo al curso. Entonces podemos tener nada más que por sexo. Pero se puede hacer también por curso a fin de facilitar. ¿Y qué, cómo trabajó esa parte de material y método? Enfoque de la investigación. El enfoque a ser aplicado en la investigación será cuantitativo porque pretende utilizar herramientas estadísticas para exponer o contabilizar los elementos que integran la investigación. El enfoque cuantitativo y habla brevemente aquí del enfoque cuantitativo. Del alcance. ¿Qué puede ser? Exploratorio, descriptivo, correlacional, evaluativa. Descriptiva dice y habla de la investigación de alcance descriptivo. Su propósito es puntualizar características del fenómeno, especificar propiedades más importantes, definir las variables, recolectar los datos para medir las variables y llegar a conclusiones y recomendaciones. Diseño puede ser experimental, no experimental. Será de carácter no experimental. Y explica brevemente. Periodo y secuencia del estudio. El no experimental puede ser longitudinal o evolutiva. Y la transeccional o transversal. ¿Y acá qué me dice? El diseño de la investigación será el transversal. Porque se recolectarán datos en un solo momento. Esto es en tiempo futuro, porque se va a hacer. En este tiempo verbal debemos expresarnos en esta parte, en tiempo futuro. En un tiempo único, su propósito es describir la variable en un momento dado. Y acá, población, que es lo que nos interesa. Este es 2.5, quiero aclarar porque el formato del concurso tiene una presentación diferente, una configuración diferente a nuestro esquema de proyecto. En nuestro caso, ya es el capítulo 3. Ya es el capítulo 3. Y en este formato del concurso era capítulo 2, el diseño metodológico. Pero no es importante. Lo importante es el contenido. Población. La población a ser investigada pretende incluir a estudiantes de medicina de la UniNorte del primero al quinto año, no al sexto, totalizando 1.107 alumnos, quedando excluidos los estudiantes del sexto año por dificultades para encontrarlos en la universidad. Aclara eso. Pues si yo no pongo que se excluye a los estudiantes del sexto año, cualquier lector va a pensar de que va del primero al sexto. Por eso es que acá hay que especificar muy bien, para que quede bien claro de que este estudio sobre automedicación vale del primero al quinto año de la carrera de medicina. La muestra se estima
Se estiman el tamaño de la muestra, 285 estudiantes, utilizando el aplicativo estadístico Decisión Analista 2.0. El mismo programa, 285. Nosotros en aquel trabajo que estuvimos analizando especificamos cuál es el margen de error máximo, el grado de confianza, explicamos todo acá. Esta investigadora no especificó más eso. Pero cuando más explícito es, cuando más bien explicado es, mejor. Instrumento y procedimiento de recolección de datos. Ah, muestra, acá está. Y ya no especificó cómo se va a recoger las informaciones, a quiénes se le va a entrevistar, ¿verdad? El otro era más completo. Instrumento y procedimiento de recolección de datos. Este era 2.5, 2.6 y 2.7 para nosotros es procedimiento de recolección de datos. Muy bien. Esos elementos es fundamental para la elaboración del proyecto. Entonces yo le pido por favor de que completen esos elementos. En un siguiente encuentro vamos a tener, va a ser encuentro virtual. Ustedes pueden manifestar sus inquietudes, sus dudas, porque las dudas de un estudiante puede ser dudas de los demás. Entonces ahí vamos a aclarar todo lo que corresponda. Pero estas partes ya tienen que completar ustedes. Le agradezco por su atención y oportunamente vamos a reencontrarnos.